La calidad del agua está apta en todos los balnearios que están habilitados, tanto el Lurete como el de Miguel Lanús. Si bien este cuenta con mejor calidad de agua, ya que se encuentra sobre el margen del río y no sobre un arroyo. Hoy contamos con 250 metros de playa habilitada, si bien la otra parte se va a habilitar posteriormente, porque hay algunas refacciones que hay que hacer uno, en cuanto a unos pozos o algo que están en el tema de la playa, para más que nada es para la seguridad de la gente que ingresa al agua. Entonces tenemos habilitados 250 metros por ahora. ¿Cuántos bañeros? Tenemos 6 bañeros en el horario pico, que va entre las 3 de la tarde y las 7. Venimos charlando ya con varias empresas en cuanto a la instalación de varios paradores. Si bien ahora no vamos a poder hacer paradores que presten servicio, vamos a hacer solamente paradores turísticos, que más que nada informativos o publicidad, que van a acompañar a los distintos eventos que vamos a realizar en los siguientes fines de semana, tanto rugby, fútbol y vóley, que se van a hacer en esta plata, como para promocionar. O sea, la concesión quedará más que nada para la temporada que viene, porque eso tenemos que hacerlo a través del consejo, y bueno, son pasos que lleva su tiempo legalmente. Esta plaza tiene ganada al río, ¿no? Tiene un espacio un poco más grande que la del Brete. La verdad que sí, esta plaza son 650 metros de playa por 50 de ancho, es mucho más amplia la del Brete. Contamos con 280 metros de playa de largo por 35 más o menos metros de ancho. La verdad que es prácticamente el doble de playa, y en cuanto a la explanada, baja mucho más, la pendiente en el ingreso al agua es mucho menor que la del Brete, entonces tenemos mucho más superficie en la que se puede ingresar al agua.